Nos encontramos acá, estamos debíamos este video porque nuestro canal y todo, pues obviamente somos de acá, de Barcelona. Sí. Y este es un video especial que les traemos con los datos más relevantes de la ciudad, lo bonito, lo malo y lo feo. Y de mi querida ciudad, mucho feo no tiene, es mi querida ciudad. Sí, como toda gran ciudad tiene sus toques que complican un poco cuando se extiende más allá de las fronteras centrales. ¿Qué te parece lo que estamos viendo acá? Bueno, apenas estamos comenzando nuestro gran recorrido por los sitios turísticos de Barcelona y en la parte trasera de nosotros podemos ver el monumento de la Sagrada Familia. Así es muy icónico aquí en la ciudad, visitada por millones y millones de turistas a lo largo del año, centenares entre semana. O sea, es un monumento de verdad demasiado importante aquí, que aún no se ha terminado de construir. Pero dicen que en el 2026 lo terminan. Sí, llevan 130 años construyéndolo, o sea que es un gran monumento. Más o menos, sí, así es. Sí, es obviamente un diseñador Gaudí que tiene muchas esculturas, aparte de que Barcelona en sí es un arte. Y está plagado de museos y arte por todo lado, así que bueno. Sigamos recorriendo, le vamos diciendo qué es lo más hermoso cuando se vengan acá a visitar a esta hermosa ciudad y qué es lo no tanto para que se lo graben igualmente. Así que con esa vista nos dejamos. Tomar unas muy buenas fotos de la iglesia, también está la parte de atrás que la acompaña de este lago y es un paisaje fenomenal. Es precioso, la verdad que Barcelona es espectacular. Así es, para poder ingresar hay que tomar al interior de la iglesia, hay que reservar con tiempo y más o menos cuesta unos 20 euros por persona el ingreso a su interior, que la verdad vale mucho la pena. Ya hemos entrado en tiempos anteriores, pues vivimos acá, es altamente recomendado. Y así, después de caminar y visitar los alrededores de la Sagrada Familia, nos encontramos en otros imperdibles que son... ¿Las Ramblas? Las Ramblas, así es. Se extiende por kilómetros y kilómetros atravesando gran parte de la ciudad y mostrando en sí una esencia hermosa. Tiene muchos restaurantes, muchísima gente, la verdad. ¿Puro arte? Así es, puro arte, qué bonito. Mucha arquitectura. Así es, la verdad es que Barcelona es... un museo al aire libre, tiene demasiadas cosas para ver, así que esta Rambla es súper recomendadísima. En la parte de atrás tenemos la estatua de Colón y hacia adelante tenemos el Paseo de Gracia. Ahora nos encontramos en el corazón del casco antiguo de la Gran Barcelona. Es un lugar muy particular, aparte de que ¿cuántos años tiene? Tiene 2000 años y se llama Barrio
gótico. Barrio gótico. Sus calles son pequeñitas, es supremamente acogedor. ¿Sabes qué? Me acuerdo un poco como a Nápoles, en sí, Italia. Sí, es los que... los callejones y como los colores. Tiene el encanto de esas calles, se ve como un barrio. Estaba haciendo un calor impresionante y de repente lluviecita, fresquita. Ok, ¿corremos o nos escondemos? No, sigamos. Tampoco es tanto, ¿no? No. Está apenas goteando y la verdad. Para refrescar nomás. Eso es, refresca, esa es la palabra. Así que sigamos caminando y disfrutando de esta hermosa salida, esta espectacular tarde. Y así llegamos a uno de los lugares más emblemáticos, más imperdibles aquí en la Gran Barcelona, y es la Plaza Cataluña. La Plaza Cataluña es el centro que conecta Ramblas, Paseo de Gracia. Es el punto de encuentro de todo. Así es una intersección bastante interesante. También hay locales grandísimos, está como el que tenemos acá atrás, el Corte Inglés. Comercial, para quien no lo sepa. Uno de los más importantes de aquí, de toda España y más allá, ¿no? Sí, de toda España. Y aparte tenemos una zona comercial con todas las marcas por toda la avenida. Espectacular. Así es, este sitio es bastante céntrico, bastante concurrido. Hoy es jueves festivo y pues se puede ver la cantidad de gente que hay. Y un día normal, un día cualquiera, eso está espero saturado hasta más no poder. Realmente una particularidad negativa que va dentro de lo malo que dentro de poco les estaremos contando. Así que mientras tanto, sigamos disfrutando de todas estas bellezas. Llegamos a la Casa Batlló, construida y diseñada por el famosísimo arquitecto Antonio Gaudí. Terminó más o menos en 1906. Como pueden apreciar, una fachada de forma ondulante que recuerda las formas naturales y orgánicas. Una particularidad del edificio es que es el aprovechamiento de la luz. Está diseñada estratégicamente para que la luz del día sea abarcada y sea aprovechada en su totalidad. Y ahora estamos aquí en el mercado de la Boquería, que es el mercado más importante de la zona de las Ramblas. Lo único que hoy es festivo y está cerrado. Pero aquí puedes encontrar marisco, pescado, todo fresco, verdura, fruta, de todo. Ese es un punto muy importante de aquí de Barcelona. Thank you.
estamos saliendo de este lugar, Anatolia, en toda la Rambla. ¿Qué tal la comida? Súper deliciosa y de acuerdo a los gustos. Así es, está exquisito, hay una gran variedad, los precios son súper económicos aquí enfrente de la Rambla, con una vista espectacular. No nos están pagando por la publicidad, que quede claro, pero lo queremos hacer porque es un sitio recomendado que sabemos que ustedes van a disfrutar y obviamente van a ahorrar mucho dinero y van a quedar completamente satisfechos. Vamos. Viajeros, está haciendo un poco de viento. Esta es la playa más importante de Barcelona, la Barceloneta. Son kilómetros y kilómetros de playas, es una cosa impresionante, es hermosísima. Y aquí atrás, como pueden ver, este de aquí es el Hotel Vela. Es el hotel más lujoso, yo creo que más costoso. Hay uno en Dubai, bueno, eso te lo digo. Sí, que me pararon, no, se me dañó el tratamiento ya de... Barcelona lo tiene todo. Barcelona lo tiene todo. En un rato venimos con lo que no es tan agradable. Viajeros, y así hemos llegado al final del video. No nos gusta despedirnos, pero nos vamos con la ilusión de que ya se viene el siguiente viaje, ¿no? Bueno, aquí a nuestras espaldas está el Arco del Triunfo, otro imperdible aquí en esta maravillosa ciudad, esta increíble ciudad. Es necesario venir, es hermoso, tiene un parque gigantesco de aquí para allá, donde pueden disfrutar y pasar tardes amenas, increíbles, y es muy seguro. Está constantemente pasando la policía local, los mozos de escuadra, entonces por ese lado es bastante tranquilo. Lo bueno, empecemos con lo bueno, ¿qué te parece? Vale, vamos a empezar con lo bueno, que tiene mucho. Es lo bueno es que es una ciudad muy hermosa, es una ciudad muy perfecta, es una ciudad grande, es una ciudad con múltiples actividades que se pueden vivir día a día, es una ciudad que lo tiene todo. Tiene playa, montaña, su infraestructura. Está muy bien comunicada, tal como hemos dicho, dispone de tren, metro, autobuses, es verdad, que pasan a cualquier hora y la verdad que son muy seguros, paran en varios puntos que son claves de la ciudad y bueno, simplemente con el transporte público se podría llegar a cualquier sitio. Lo bueno también es hacer una ciudad, una super ciudad, pues hay mucho trabajo, entonces por ese lado también tiene muchos beneficios. O sea, el gobierno invierte bastante en que la ciudad siga como está, que así no se deteriore. Y claro, hay como todo, hay partes donde sí es un poquito más complejo el tema del turismo, pero eso viene ya, lo que nos enlaza a la parte mala, que si bien es una ciudad muy grande, muy hermosa, es muy concurrida y trae mucho turista, y con el turismo vienen también personas que son amigas de lo ajeno, que van en contra de la paz y de la tranquilidad, y salen los famosos carteristas. Madre mía. ¡Carterista! ¡Es carterista! ¡Pickpocket! ¡Ladrona! ¡Hostia! ¡Este también está loco! ¡Hay robos! Eso es, y también pues lo malo es que dentro de la periferia central es muy bien cuidada, ya lo que sale ahí para allá, pues hay otros barrios que son bastante complejos en temas de seguridad, hay pandillas y ahí pues... Como el Raval, por ejemplo, el barrio del Raval. Venta de sustancias prohibidas y ese tipo de cosas, pero en sí, aquí en el centro de Barcelona, o sea, es bacano, es chévere vivir. Y también hay que tener en cuenta las estafas. También hay muchos gitanos, que no tenemos nada en contra de los gitanos. No, ¿eh? Pero es... Claro, hay unos que se te arriman y te van a leer la mano y si no accedes se enojan, entonces lo mejor es evitar. Lo malo también es, hay mucha concentración vehicular, hay poco espacio para aparcar, es un problema entre semana venir y encontrar un lugar disponible. Y los parkings son bastante caros. Pero bueno, yo, si tenemos que poner una balanza, me vuelvo a lo bueno otra vez. Sí. Eso es una ciudad con mucho arte, hay museos, cultura, de todo. Sí, lo bueno es, o sea, y retomando lo malo, para que no nos hagamos de lo bueno y lo malo, para que estemos en lo malo, es que al ser una ciudad con mucho turismo,
precio del alquiler se eleva. También, entonces sí. Lamentablemente perjudica a los que son autóctonos, ¿no? A los que viven aquí, a los que han vivido de siempre, porque ven que sus precios se le elevan, la canasta familiar se eleva. Y bueno, lo feo, como ya lo dijimos, los carteristas, los robos, las estafas. La que dan a la ciudad, porque claro. Exacto, acá tenemos conocidos que iban en el metro y no se dio cuenta, cuando menos pensó, se fue a bajar, ya no tenía el teléfono en la mano, la gente se queja mucho de los robos, mucho carterista, demasiado carterista. También si dejas algo dentro del vehículo, te rompen la ventanilla y te lo sacan. Bueno, yo creo que eso pasa también en varias ciudades, no solamente aquí en Barcelona, en varios países, pero acá es muy evidente. Ahora te voy a hacer una entrevista. ¿Y qué tal los catalanes? Lo tengo entre la espada y la pared. Bueno, ¿qué te puedo decir los catalanes? No, me voy a comprometer. Más que nada porque... Así que bueno, ahí está lo bueno, lo malo y lo feo. Pero para que el sabor sea gustoso, venir y disfrutar Barcelona es impresionante. Perderse por sus calles, admirar su infraestructura, los edificios, esos toques antiguos, góticos, neoclásicos. O sea, son una cosa pero brutalmente llamativa y satisfactoriamente transformadora. Así que bueno, esperamos que les haya gustado el video. Por favor, no olviden. Esperamos que les haya gustado el video y por favor no olviden suscribirse, dejar la manito arriba, que nos ayuda un montón. Es gratis para que sigamos creciendo como comunidad y sigamos alimentando esas ganas de viajar. Nos vemos en el próximo video. Chao.